La presidenta Michelle Bachelet realizará su última cuenta pública de cara al país y por primera vez en más de 90 años, esta no se hará el 21 de mayo, sino que se realizará el 1 de junio. Además, este discurso de la presidenta se dará en un escenario muy parecido a su último discurso del primer gobierno, un año electoral con Sebastián Piñera liderando las encuestas. A continuación, en Pulso revisaremos los puntos claves que tendrá la próxima cuenta pública. Como dijimos, este año el clásico discurso presidencial tendrá una gran novedad. Por primera vez desde 1926, este no se realizará el 21 de mayo, sino que se llevará a cabo el 1 de junio, como estipulaba la Constitución de 1833. La razón, explicada por la misma presidenta Bachelet, es que la realización de la cuenta pública el mismo día de la celebración de las glorias navales generaba diversas dificultades en Valparaíso. Esta cuenta pública, la última del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, aún está en proceso de escritura. Sin embargo, sabemos que tendrá dos focos claves. El primero tiene que ver con una visión doctrinaria, según la cual no se resumirán los últimos 4 años de gestión, sino que más bien se recalcará el sentido histórico de las reformas que fueron impulsadas, cerrando así el ciclo de este gobierno que se presentó con un programa transformador. Con ese objetivo se destacaría la reforma educacional, el fin del binominal, la agenda de probidad y el proceso constituyente. El otro foco será sobre los desafíos de la nueva institucionalidad política, los retos que se plantean y la proyección para la centroizquierda. En este punto se haría hincapié en que Chile cambió y que hay que trabajar para que no se retroceda lo avanzado. Desde La Moneda han afirmado que si el sello del último discurso de Bachelet en su primer mandato tuvo relación con la protección social, en este el concepto será la desigualdad. Desde la nueva mayoría afirman que este concepto debe ser el eje central del discurso, ya que estamos presenciando el término de un ciclo, de cómo vemos actualmente a la centroizquierda. El panorama en el cual Michelle Bachelet dará este último discurso de cara al país es bastante complejo. En primer lugar, porque la coalición oficialista se encuentra dividida ante las elecciones presidenciales, con 2 candidatos. Esta división se agrava ante el hecho de que aún no han definido una fórmula para hacer una lista parlamentaria. Según los expertos, el esquema más favorable para la nueva mayoría sería una sola lista, pero esta opción no se ve como algo viable considerando el modelo electoral y las cuotas de género que hay que cumplir. A esto se suma que ningún partido se beneficiaría de acompañar a la Democracia Cristiana si ésta decide ir con una lista propia. Además, otro punto que incide en el escenario en el cual la presidenta dará este discurso es que, a pesar de que no está en su peor nivel, la aprobación de la presidenta Bachelet se encuentra por debajo del 30% según la encuesta de GfK Dimark. Por otro lado, al igual que en 2009, el último discurso del gobierno de Bachelet se dará en medio de un escenario económico debilitado y con Sebastián Piñera liderando las encuestas sobre la elección presidencial. Desde diferentes ámbitos hay muchas expectativas sobre la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Por supuesto que todos los pormenores los conocerás primero a través de las diferentes plataformas de Pulso.